los goles, viste, la repetición de los goles los domingos. Toda una mierda. Y los pibes que te invaden, van a la cama, se acaba todo lo, mirá Nico, quedate soltero, se acaba todo lo que es la seducción de vivir afuera, lo que es el portalín, o no, ¿me equivoco? No. Decí que me equivoco, a ver, con cierta resignación. Avispo, los que no se casaron, no se case. Bueno, tranquilo. No se case, por favor. No. Creo que no lo tiene previsto igual. No. Pero no, Nico, porque alguna te engancha y decís, esta es la mujer. No, mentira. Es como la lechiguana. No, es mentira, te engañan. Entonces, lo que quieren es casarse para un estándar de vida, ser señora. Mirá todos los gatos que sacó Real. Que después se terminaron casando con mí. Sí, es verdad, todas querían pero todas las que sacó de ahí se zafaron. Pero por eso te digo. A ver, se zafaron. ¿Vos creés que alguna de estas atorrantas están enamoradas de los pelotudos que tienen? Lado, con esas caras, con parece tiene el pelo como Néstor Fabián en su mejor momento, todo peinado. Un tipo y se imagina una escalera para subir. Pero olvidate, todas casadas con pelotudo, viste, la trampa cazabobo, hasta el manco, viste, todas cazabobo, todas se van salvadas. Entonces realmente no hay que creerles nada. ¿Entendés? Por más que se enojen mujeres en lucha, en pie de guerra. Y pasa, tiene más empujones que un rastrojero sin batería. Se las comió todo el mundo. Mirá, conozco algunas que hemos ido a la fiesta de casamiento y el único que no se la había comido era el mozo. No sé. El resto de los invitados, amigo del novio, se la habían comido y enfiestado todas. Es más, se habían enfiestado hasta con las novias de los que habían ido a la fiesta, o sea que... Y todos aplaudían. Pero las comió ida y vuelta como una anita a todo el mundo. Y ellas lloraban, temblaban y decían, lo amo. Yo no puedo entender tanta hipocresía. Bueno, ¿a vos no te habrá pasado ese caso? Pues tu mujer no era tan famosa, no se enfiestó con conocidos, no te atrajo ruta. Pero igual, no importa. Tampoco vamos a dar nombre, no importa. El hecho es que te casaste, miren los pibes. Ahí tu mujer está haciendo el amor y cuando vos le decís me querés, te dice mañana vence el gas. Che, acordate del alquiler. Dice, y encima cuando vos no estás en todo el día, porque laburás como un hijo de puta, te dice la plata no es todo, tenés que estar un poco más presente. Sí. Y cuando vos estás presente, te dice, escúchame, mañana vence todo esto. Pero como no es que la plata no es todo. Y unas caras de orto cuando se entera que la cuñada se va a Miami. Unas caras de orto cuando se entera que está la amiga en Punta del Este. Y se fue todo el mundo, ¿qué crees? ¿Con quién crees que hable? Está todo el mundo de vacaciones. Los únicos boludos somos nosotros que nunca vamos a ningún lado. Y encima te dice, ¿y qué son 100 pesos? Porque, viste, vos decís, pues, escucha, dejaste el auto mal parado, me cobraron 1.500 mangos de multa. Y bueno, ¿qué son? ¿Qué es eso de 1.500? ¿Que ahora voy a tener una pelea por 1.500 pesos de mierda? ¿Te los doy yo? ¿Sí? ¡No! ¡Porque son míos! ¡No gaste nada! ¡No gaste más! Bueno, no sé a ustedes, por ahí ustedes son felices con el matrimonio y yo estoy hablando de una utopía. Por ahí lo inventé porque no tenía nada que decir de la política. Pero hasta el mismo Néstor Kirchner se retiró a tiempo. Porque llega un momento que nos rompen tanto los huevos. Vos imaginate vivir con Cristina. Yo creo que te quedan. No. Un día Néstor levantó la frazada, vio que en los huevos tenía 2 FIA 600 y dijo, me voy. Chao. ¿Viste? Porque viste, llega un momento que va a decir, prefiero irme a seguir soportando. Y vos ves a la gente cuando llegas a los 70 años, que la ves a la vieja en bombacha, en pelota, cruzando a buscar la talquera, y vos estás mirando la tele y se te cayó el control remoto y te moriste. Porque decís, ¿qué me espera? Los últimos 10 años con esto al lado. No, chicos, no hay que casarse. Campaña contra el matrimonio. Si usted se casó, joda así. Si usted es camionero y me está escuchando, es cornudo. Si usted es taxista, es cornudo. Si usted me está escuchando a mí, usted sabe que lo que yo digo es cierto. Aunque usted se quiera engañar y quiera mirar para otro lado, usted sabe que sufre igual que lo que sufrí yo, lo que sufrió Bebo, usted lo que sufre Jorge Dudech. Usted sabe que nuestra vida es una mierda. Somos gente arruinada. Estamos haciendo terapia de radio. Somos gente hecha mierda que queremos salvar a gente porque todo el mundo dice, yo me quiero casar. ¿Y usted? ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Hasta los enanos hizo casar el hijo de puta. ¡No! ¡Déjenme de romper la bola! ¡No me quiero casar! ¡Quiero ser feliz! Vivir como esa revista donde te muestran el lago de Como, donde te muestran los tipos. Mirá George Clooney, era bárbaro, el lago de Como, todas las minas. ¿Se casó? Dos pibes. Anda con los pantalones cargo, con la mujer al lado, un pelotudo. Dos pibes. Pero dejate de joder, ya no es más George Clooney, es el señor que hace película. Dejate de joder, haceme el favor, Bebo, ¿qué tenemos? Ay, Dios mío, después de esto nada. ¿Qué casi hora completa, eh? ¿Qué pasó, Bobby? ¿No fuiste al psicólogo? ¿Necesitabas? Ahí está el típico pollerudo. Está enamorado. Yo llego a tener, sí, un padre como Babi, sí,
o una madre como Belén, sí, y los escucho al aire hablar tan mal de los hijos, sí, yo al otro día agarro el bolso y me voy de casa. Yo te aclaro una cosa, bien, no hablé, bien, estás, no si hablé, tenés más de 35, estás en tu casa, no hablé, no hablé de mis hijos que son la luz de mis ojos, dije hijos hipotéticos, porque le pasa a todo el mundo, no hablé de mis hijos para nada, no los simbolizo, pero hijos son la luz de pero yo vida. Te puedo decir algo, si fueras mi hijo, no estarías no me casa. Escuchás porque no estás acá laburando, estás durmiendo, porque totalmente. Estoy laburando todo, no, hasta ahora no. Cállate la boca, no, sin vergüenza. Sí, más de 35 en la casa de los padres, no. ¿Viste? No, me refiero que pero si tiene más de 30 tenés una hija y hablas peste de tener hijos. Pero no, mira, todavía no, chiquita, todavía chiquita no hizo nada Bebo, de eso. Sos el caballero de la mesa. No, Bebo también te dice que tú no, mira, Babi. Bancaloli, bancar está bien. No, no está bien. No, no, porque después es cierto lo que dice Babi en una cosa. Cuando vos trabajás en 5, 6, 7 lugares como me pasó a mí. 5, 6, 7, 8. Bueno, 6, 7, 8. Porque te vas, pará, te vas a las 6, 7 de la mañana. Volvés a la noche tarde, lo ves poco. Ellos tienen todo, pero después te echan en cara que no estabas. Que no estuviste. Te echan en cara. No hizo nada de eso. Sos el caballero de la mesa. No, Bebo también te dice que tú... No, mirá, Babi. Bancaloli. Bancar está bien. No, no está bien. No, no, porque después es cierto lo que dice Babi en una cosa. Cuando vos trabajás en 5, 6, 7 lugares como me pasó a mí. 5, 6, 7, 8. Bueno, 6, 7, 8. Porque te vas, pará, te vas a las 6, 7 de la mañana. Volvés a la noche tarde, lo ves poco. Ellos tienen todo, pero después te echan en cara que no estabas. Que no estuviste. Te echan en cara que no estabas. ¿Te pasó? Sí. Me pasó. Parece, desagradecido. Sí, Bebo, y obvio. ¿Sabes lo que me decís? Parece que estabas en un cabarulo. Cuando yo estaba a las 6, 7 de la mañana, que ellos iban al colegio, dormía, yo